¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos y abrimos, como siempre decimos los miércoles a las 21:30, la boutique del tango. Lamentablemente, por esas cosas sistemáticas de la luz, no pudimos estar la semana pasada, que era un día muy especial para todos. Muy, muy especial. El Día del Amigo. Pero no solo fue el Día del Amigo, estos días fue el Día de los Abuelos. Bueno, le queremos dedicar este programa a todos los abuelos. Y a los que no son abuelos y pintamos cana, habremos tenido una abuela cómplice, un abuelo cómplice, ese que nos daba todos los gustos. Le queremos dedicar el programa también a todos los amigos. Pero hay alguien muy especial, una barra de hace 20 años, que lo conozco desde chico. Que desde chico están en el barrio, que se juntan con mis hijos hoy, Ana, Sebastián, Nico, y siempre se juntan, después de 20 años, todos los fines de semana, siempre hay un almuerzo, una cena, un cumpleaños, ya tienen chicos, van creciendo, y son los mismos chicos del barrio. La misma humildad de siempre, el mismo cariño, el mismo corazón. Jaque, Guille, Ale, Marina, Gaby, Silvina, María, creo que me estoy olvidando de alguien, de Tati, nuestra querida Tati. Esos chicos son como todos nosotros. Hace años que somos amigos y todos los amigos nos olvidan porque van quedando en el tiempo, en nuestros corazones. Para Pepe y Alicia, nuestros queridos amigos de Lavallol, Jorge, Inga y Patricia también, fuerza que no están pasando por un buen momento. Hace una semana le dedicamos el tema, el programa Aquiles, ese bebé que estaba luchando en Zárate. Ya está en el hospital Garrahan luchando por su vida y le queremos mandar un beso grandote y toda la fe del mundo. Seguro que va a salir adelante y eso va a ser una alegría más que conmensurable para nosotros. Bueno, semana de tango. Ya dijimos Día del Amigo, el Día de los Abuelos y semana de tango. Hoy en la boutique del tango va a haber sorteos. Vamos a sortear. Primero le decimos lo que sorteamos. ¿Qué vamos a sortear? El segundo libro de nuestro querido Carlos Hipólito Bouza. Historias de Milonga. Y avisarle al querido Juan Carlos que ya lo tenemos, el de él, autografiado por Carlito, que se lo vamos a llevar a su casa ahí en Barrio San José. Historias de Milonga. Y tiene una acotación en el medio que dice: en alguna vez, en alguna te vas a encontrar. Historia de Milonga, en alguna te vas a encontrar. Ahí lo tenemos a nuestro querido amigo Carlos Hipólito Bouza, que la verdad que la gente está muy contenta con el libro porque lo está. Y una noticia más, los que quieran adquirir el libro pueden pasar por Junín 543, por Miguel Mancera Boutique, y se lo vamos a vender. La segunda novedad. ¿Y qué es lo que sorteamos? Sorteamos las entradas para el mes de agosto de Bailá, Vení, Volá, donde está nuestro querido Hugo Mastrolorenzo, Agustina Viñón, bien dicho, y nuestro querido Hugo Daniel Gómez también. Vamos a sortear esas dos entradas y aparte dos entradas para un evento que está en la calle Avenida Corrientes, en el Teatro Premier, en Avenida Corrientes 1565, Che Tango, donde está trabajando en su obra, ahí lo tenemos. Aníbal Pachano, le queremos agradecer al productor, a Jorge Parodi, que nos confió la confección para los bailarines y para algo especial, y estuvimos ahí. Así que estamos viendo para sortear. Bueno, ¿cuál va a ser la pregunta esta noche acá en la boutique del tango? Una muy fácil, muy fácil. Ahí tras de cámara ya está nuestro querido amigo Jesús y Elena, los ganadores del Ambo de Medida. Es muy fácil, Jesús. ¿Qué día se conmemora el Día del Tango? Es fácil. 30 de febrero no, porque lleva hasta el 28. Es fácil. Bueno,
A todos los que llamen al 4249-7123 o un WhatsApp al 1564-840391, ¿qué día se conmemora el Día del Tango? Le vamos a obsequiar, sortear en este programa, hoy en vivo, en el último bloque, las entradas para agosto para Bailá, Vení y Volá, en el Galpón de Guevara, el libro Historias de la Milonga y la entrada para Che Tango para ver ahí al señor Aníbal Pachano. Le dedicamos este programa a los amigos y a los abuelos. Esa abuela que recién decía que está luchando con Aquiles en el Hospital Garrahan, más que fuerza, corazón, todo, toda nuestra fe. Y bueno, a esa barra de 20 años de Lanús, a esos chicos que se reúnen siempre en casa, que siempre inventan algo para estar juntos, que hace, hoy sacaba la cuenta, más de 20 años que están juntos. La verdad que me emociona y es un orgullo tenerlos a todos los chicos. A Jaque y a Guille, que siempre nos ven los miércoles, acá en TV Clip Digital, en vivo, le mandamos un beso grande y a todos los chicos que le dije. Ellos en las buenas y en las malas siempre están juntos. Y no me quiero olvidar de Silvana, que a pesar, una mujer que no los vio crecer, pero los conoce hace muchos años, siempre está con los chicos. A Silvana, a Leo, a todos los chicos. Bueno, que empiecen a sonar los teléfonos, que vamos a ver quién gana las entradas, quién gana el libro, para Che Tango también. Y vamos a dedicarle este tango, cantado por Néstor Fabián, Amigos que yo quiero. Para todos los amigos que se reunieron y los que no pudieron también. Ahí está. Disfruten este hermoso tango. En la vida tenemos mil cosas que son grandes, sublimes, hermosas, que nos besen y alegran el alma, alentándonos el corazón. Pero hay una sutil y suprema que no llega tranquila, serena, es sombría lealtad, sentimiento, bondad. Es sincera, se llama amistad. Amigos que yo quiero, escuchen este tango que lleva entre sus notas un apretón de manos. Fue escrito con el alma, pensando en la amistad. Con lágrimas lo canto por los que ya no están. Alcemos nuestras copas aquí en el viejo bar, que mientras haya amigos dan ganas de cantar. La existencia, si es negra, condena, con amigos parece verbena, sin amigos no vale la pena. Esta vida llena de dolor, los amigos igual que poetas tienen hondas ternuras secretas. Acerquémonos más a la noble amistad que nos llena de paz y bondad. Amigos, amigos que yo quiero, escuchen este tango que lleva entre sus notas un apretón de manos. Fue escrito con el alma, pensando en la amistad. Con lágrimas lo canto por los que ya no están. Alcemos nuestras copas aquí en el viejo bar, que mientras hay amigos dan ganas de cantar.
Bueno, ahí tuvimos la oportunidad de disfrutar Amigos que yo quiero, Néstor Fabián, para toda la gente amiga, para los abuelos, para toda esa gente que nos mira y que está en soledad o acompañado. Y bueno, miércoles especial, miércoles de tango, va a haber mucha actividad este fin de semana. La semana pasada fue que hicieron Banquemos la Milonga, ahí el martes 12 de julio en Perú 130. Hubo mucha convocatoria. Seguimos pidiendo de que cada uno ponga su granito de arena, que la milonga y el tango es universal y que no haya intereses de por medio. El tango es de corazón, es de pasión y no tiene que haber intereses económicos. Ayuden un poquito entre todos y todo va a salir bárbaro. Bueno, esta noche sorteamos las dos entradas para el mes de agosto de Bailá, Vení, Volá en el Galpón de Guevara. Sorteamos las entradas para Che Tango, la obra que está haciendo Aníbal Pachano en Avenida Corrientes con muy buena crítica, y el libro de Carlitos Hipólito Bouza, Historias de Milonga, ahí lo tenemos. En alguna te vas a encontrar, seguro. Le mandamos un gran abrazo, ahí tenemos Che Tango, la obra de Aníbal Pachano. Ahí van a tener dos entradas de obsequio. ¿Qué tienen que hacer? Decirnos qué día se conmemora el Día del Tango. Nos puede llamar en vivo a TV Clip Digital al 4249-7123 o un WhatsApp al 1564-840391. Bueno, y el tango tiene esas amistades que nacen y siempre tiene que haber un café de por medio. Y los ganadores de la antesemana pasada que ganaron el traje los tenemos acá. Buenas noches. Buenas noches, Miguel. Le queremos presentar a Jesús el Cachafá, y a nuestra querida Elena, que fue la que ganó y le cedió. ¿Por qué el Cachafá, Jesús? ¿Qué es eso? Me empezó a decir un muchacho así y se corrió la bolilla como en todos lados. Pero no es para tanto. ¿No es para tanto? No, no. Elena, ¿cuántos años junto al Cachafá? Y ahora en septiembre hace 51 años. 51 años. Y 7 meses de novio, nada más. 7 meses de novio y 51 años. Es lo que se estilaba antes. Tener un matrimonio. Claro, uno lleva la herencia de los padres. La herencia. Como ven, los padres, los hijos siguen la misma carrera. Yo soy así. Ella es igual. Nos conocimos enamorados y seguimos enamorados hasta el día de hoy. Qué grande, qué grande. Elena, ¿todos los días te dice esto? Sí, él me ama, yo también a él. Qué bueno, qué bueno. Nos queremos. Estoy haciendo la comida y me da un beso y bueno, bienvenido sea, yo también lo quiero. Qué grande, qué lindo, qué lindo. ¿Cuántos hijos? 3. ¿Edad? Y uno va a cumplir 50, el mayor, 44 una de las chicas y 36 la otra. Le queremos mandar un saludo grande. Y dos nietos divinos. Y los nietos, pues, justamente el día del abuelo. Es divino, son divinos los dos. ¿Cómo se llaman los nietos? La nena Micaela, que le mando un beso, que la adoro. Y el nene, que lo adoro también, es la luz de mis ojos, 17. Tío. Qué lindo. Jonathan. Jonathan. ¿Y Jesús? Sí. ¿Siempre fue bailar tango con Elena? No. Yo cuando era joven bailaba rock and roll. Me gustaba el rock and roll y por el rock and roll perdí el fútbol. Pues yo jugaba al fútbol y dejé de jugar al fútbol porque enloquecido con los bailes y bailar jueves, viernes, sábado y domingo. Entonces, ¿Cachafá viene por lo vago? No, no, un hombre trabajador, sí. No es porque... He trabajado hasta en 3 lugares. Sí, para hacerme la muchísimo. Casa. Y después de 38 años empezamos a ir a bailar. Nos invitó a un matrimonio a un centro jubilado, fuimos a bailar. No me acordaba, no sabía dar un paso, nos reíamos entre nosotros, una cosa de loco. Entonces, digo, allá no, despacito, empezamos a ir a bailar, fui agarrando el ritmo, ella no sabía bailar el tango, le dije, si no venís a bailar el tango, no salgo más. ¡Epa! Amenaza sí, fue. Sí, me amenazó. Y ahí empezamos. Fue una amenaza. Y ahí empezamos. Allá la secretaria ejecutiva también está tirando misiles, está tirando misiles. Hay que bailar. Hay que bailar. Hay que bailar. Bueno, para bailar, bailamos. Lo que no pida. No es por agrandarme. Bailamos folclore. Bailamos fostro.
que hoy en día no baila nadie. Son pocos los que bailan foxtrot, gente muy, muy mayor. Hemos pedido a lo que pasa en la música, a Lee Jockey, ¿me podés un foxtrot? ¿Qué es un foxtrot? No lo conocen. Pero, no. Por Dios, en serio. Y bueno, ahí bailamos paso doble, tango, milonga, lo que ven, valses. Le quiero decir a nuestro querido amigo que Jesús, así como lo ven, que se hace canchero, cuando fue a la boutique, y le puse, pueden tomar el cafecito antes que se enfríe, sí. y les puse un par de tangos, se emocionan, Sí. Realmente se emocionan. Están cada tango. Y que le guste una cosa. Porque aparte hay algo. Ya hemos traído acá a bailarines profesionales, bailarines que comenzaron, sí. Que están a mitad de camino. Acá hoy le trajimos a milongueros. Acá no, no hay. No es para tanto. Es la chapa de milongueros esto. Miguel. De gente de barrio. Ah, sí, sí. Gente de barrio, claro. Ahí sí. Es la verdad. Eso es lo que te gusta. Y aparte lo vamos a hacer bailar un tanguito, ¿eh? Ya lo elegimos. Bueno, le vamos a dar el gusto. Que después cuando lo bailen le voy a dedicar el tango a mi vieja, que hoy justamente le escuché 20 veces. 20 veces, uno atrás de otro, estaba en la boutique escuchando el tango. Y lo escuchaba uno atrás de otro, 20 veces el mismo tango instrumental, y la llamé a mi vieja para saludarle. Digo, mirá lo que estoy escuchando. Bueno, esperemos que salga bien. Porque jamás bailamos en un estudio de televisión. Bueno, nosotros, pero acá estamos de barrio. Como acá estamos en familia, no importa. Estamos en familia con gente amiga, así que. Bueno. Vamos, tenemos esta visita, pueden disfrutar el café. La secretaria dejó las masas que trajo Jesús y Elena atrás de cámara y ya se está morfando. Podemos comer nosotros también. Bueno, sorteo. Vamos al 4249-7123 y un WhatsApp al 1564-840391. ¿Y qué nos tienen que decir? ¿Qué día se conmemora el Día Nacional del Tango? Muy fácil, muy fácil. Bueno, ¿qué vamos a regalar o sortear en el día de hoy? Dos entradas para el mes de agosto para ver Bailá, Vení y Volá con Hugo Mastro Lorenzo y Agustina Viñó ahí en el Galpón de Guevara. El libro de nuestro querido amigo, ahí está, Carlos Hipólito Bouza, Historias de Milonga. Y dos entradas para la semana que viene para el Teatro de Avenida Corrientes, Premier, que muy buenas críticas, Che Tango. Con el querido y famoso Aníbal Pachano. Lo vamos a ir a visitar y vamos a ver si tiene algún tanguito que le guste, Pachano. ¿Quién no tiene un tango? Sí. Todos tienen un tango especial para uno. Todos tenemos un tango especial. Elena coincide conmigo. Sí. ¿En qué sentido? En el tango. En el tango. Ella hace unos programas atrás, yo se lo dediqué a mi vieja y ella lo vio. Y resulta de que le encanta el tango uno. Es la vida. Uno busca lleno de esperanza, digo yo. ¿No? La verdad, es la verdad. Todos los tangos son la verdad, nada más que uno se interpreta un tema y el otro. Venganza, amor, desilusión, cariño. Pero ese es tu tango, como sí, el mío. Uno para mí... Es todo. ¿Y para vos, Jesús? Sí, a mí, yo ya daría eso con Echagüe. Ah, oh, le encanta eso. ¿Sí? Sí. Me enloquece. Bueno, queremos saludar a nuestros amigos que estamos en vivo en Facebook, que nos están viendo en vivo. Queremos saludar a todos nuestros amigos y que están disfrutando esta charla que tenemos con nuestro querido Jesús y acá Elena. A toda esa gente que durante la semana pasa y nos saluda y nos daba fuerzas, como para decir, uno busca lleno de esperanza. En este momento que vivimos, que no es tan fácil, pero tampoco imposible. Sí. Bueno, usted, Miguel, vos la habrás vivido. Sí, yo la peleé. Siempre la peleé. A mí nadie me robó nada. Ustedes lo ven con una pinta bárbara, pero vos estás jubilado. No, no, no. Pero, espera.
Él lo ven con una pinta barba porque lo vestimos, pero él siempre, porque se presentó a la boutique, se presentó elegantemente con Elena, que es un fenómeno. Vos te jubilaste. Sí. Ahora comentale a la gente, ¿a qué te dedicas ahora? Ahora, bueno, eso fue por mi hijo, que me inició él. Me inició casi de prepo, porque él estaba vendiendo pochoclo y me dijo, papi, tenés que hacer lo mismo. Le digo, no, nene, yo ya trabajé toda mi vida, sí. ¿Qué me querés mandar a trabajar? Uh-huh. Me trajo los fierros, me los tiró en mi casa y digo, ¿y ahora qué hago? Bueno, me empecé a trabajar, me hice el carrito. Me armé la pochoclera. Una vez que estaba armada la pochoclera, me dice, ¿y ahora qué hacemos? Y digo, ahora esperá, que yo me voy a ver a dónde voy, que yo me tengo que ubicar, qué sé yo. Al otro día me trajo toda la mercadería. Me dice, andá, trabaja, ya tenés todo. No me podía tirar para atrás. Y bueno, me puse a vender pochoclo en la calle Luján y Caguazú, en la puerta del colegio de las hermanas, y ahí estoy. ¿Cuánto hace que estás ahí? Y estuve el año pasado y este año. Perfecto. Veo que no hay que ser estrella para bailar tango. Hay que ser uno de barrio. Sí, lógico. Hay que ser de barrio también. Hemos tenido acá a Sergio Segura, que vive en New York, que está con todo un ballet en Estados Unidos. Son de familia de circo. Y salió de acá de Lanús, así que, bueno, es famoso Lanús. Bueno, disfruten el café que vamos a seguir. Le vamos a recordar a la gente. Le queremos agradecer a toda la gente que está llamando, a toda la gente de Facebook que nos está viendo en vivo. Ojalá que nos miren. Me olvidé de un saludo muy especial. Todos los saludos son especiales. Para nuestro querido amigo Jorge Geminiani y su mamá, que gracias a Dios está bien. Para un bailarín, para Jorge Holguín y Mónica Parra. ¿Dónde están de gira? Le presentamos la semana pasada. Amigos bailando en Dinamarca, en Moscú. Amigos bailando en Inglaterra. Jorge y Mónica están trabajando en Canadá. Le queremos mandar un beso grande porque la verdad que se lo merecen. Gente profesional, muy respetuosa, gente milonguera. Ese amigo, querido amigo de Cuyano que tenemos, Jorge Holguín. Bueno, y Mónica Parra, lo mejor para ustedes y que sigan adelante representando nuestro tango. Bueno, no nos olvidemos que al 4249-7123 y al 1564-840391 nos tiene que mandar un WhatsApp. ¿Qué días se conmemora el Día del Tango? Te vas a ganar las entradas para Che Tango, las entradas para agosto para el espectáculo de Hugo Mastrolorenzo y el libro Historias de Milonga. Bueno, estamos con los invitados que están, que vamos a seguir un poquito la charla acá, pero vamos a ir a un videoclip. ¿Y quién no vio este videoclip? Imposible. Y alguien que la verdad que nos dejó, y a la juventud también, porque lo han catalogado muy respetuosamente y le han pedido que cante con él Los Auténticos Decadentes en su momento, y le han rendido homenaje. ¿Y quién no vio este video de nuestro querido, como decía Alberto Castillo, para vos, Piscuí? Nuestro querido Alberto Castillo, La Vieja Serenata. Disfrútenlo, por favor. Jorge.
Muchachos, esta noche saldremos por los bares a recordar las horas de un tiempo que pasó. Será una pincelada de vieja tradición. Razón de bandoneón, adiante no murió. Iremos por San Telmo, Barraca, Puente, Alcina, y en Flores dejaremos prendido en un balcón la vieja serenata que nadie olvida. Por eso que esta noche será tu corazón. Mujer, no te olvidas aquel que fue y que ganó tú. En noche de luna de junto a la reja su amor. Y al evocar el terror, la dulce copla galana, abriéndose la ventana aún. Muchas gracias. Mujer, no te olvidas aquel que fue y te cantó en noche de luna llena junto a la reja su amor. Y al evocar el trovero y la dulce copla galana abriéndose la ventana aún. Muchas gracias, yo no.
reiterar, Junín 543, y tenemos dos amigos que no se querían presentar, pero vamos a presentar y vamos a decir lo que ganaron. ¿Tu nombre? Fernando Aro. ¿De dónde sos? De Córdoba Capital. Córdoba Capital. ¿Y qué ganaste? Preliminar Marcos Juárez. ¿Puesto? Puesto primero. Claro. ¿En qué categoría? Tango y en vals. ¿Y en vals cómo saliste? Primero también. Primero, muy bien. Y acá le tenemos un referente de Córdoba, Marcelo Pérez. ¿Cuánto hace que ganaste allá? ¿Cuánto hace que hacer la milonga en la Plaza San Martín? Y ya la milonga tiene 12 años casi. 12 años y él no se quería presentar, ¿eh? ¿Cuánto es la entrada en la Plaza San Martín? Libre y gratuita, desde hace 12 años, todos los sábados del año. Esto se lo digo porque él es un referente de Córdoba. ¿Estuviste en Marcos Juárez? Estuvimos acompañando a los chicos nomás. ¿Sí? ¿Ganaste? No, por ahora seguimos empujando a los que, bueno, que tienen que ganar. Eso le quería presentar a dos amigos y Marcelo, que hace muchos años que lo conozco y que siempre está con el tango. Y le vamos a hacer la pregunta del millón. ¿Qué es el tango para vos, Marcelo? El tango, bueno, es una experiencia que cada uno vive. O sea, que hay tantas definiciones como bailarines. Cada uno lo lleva por dentro, así que cada uno lo define como más le sale. Gracias por venir. No cortes todavía, porque aparte está acá el amigo de Santa Cruz, que lo está adoptando en Córdoba, y lo quería presentar. Pero vengan por acá, vení por acá, acompañame. Acá tenemos, en la boutique también tenemos gente. ¿De dónde son? Inglaterra. De Inglaterra. ¿Quién los mandó? Diego Converti y Graciela. ¿Le gusta el tango? Sí. ¿Mucho? Sí. ¿Por qué? El tango es como... el amor. El tango es como el amor. ¿Tu nombre? Felipe. Ana. Gregory. ¿De qué ciudad? What city? Ah, Brighton. Brighton. Gracias por venir y se siguen probando los pantalones. Y acá no terminamos, porque va a salir en el programa para la boutique del tango. Y acá le recibimos al amigo Jesús, que mañana miércoles va a estar bailando un tanguito. Cachirulo, el ganador del traje. ¿Eh? ¿Sí? Así que después vamos a ver. Bueno, estamos acá de vuelta y espero que hayan disfrutado a nuestro querido Alberto Castillo, como lo disfrutamos nosotros. En todo esto que estamos en vivo, los saludo en el Día del Amigo, en esa barra de barrio, me olvidé de Romina y de Coco. Querida Romina, les mando un beso grandote a esa barra del barrio que está. Bueno, ahí vieron el saludo, vieron la gente amiga y ahora... están ellos acá, lo vestimos a nuestro querido Jesús, que vieron ahí en el avance, que, ahí mirá qué pinta que tiene, en el avance vieron la estampa que tiene. Se eligió la misma pilcha que nuestro querido amigo, un gran bailarín y profesional, Francisco Forquera, Francisco que está en Japón, que la semana pasada, la anterior, mostramos la foto de él, que está en Japón, le mandamos un gran saludo y muchos éxitos, es muy profesional. Bueno, tuvimos que elegir un tango que iban a bailar. Les vuelvo a reiterar, trajimos profesionales, semiprofesionales y gente de barrio, donde nació el tango, en el barrio nació el tango. Y elegimos un tango entre los tres. Y hoy, decía, lo escuché 20 veces. Y la llamé a mi vieja. Van a bailar para TV Clip Digital, para la boutique del tango. Mandarle saludo a la gente que está conectada en internet también. Van a bailar una versión espectacular. Mi dolor. Alfredo de Angelis. Para ustedes, Jesús el Cachafaz y Elena. Y gracias por venir, ¿eh? Thank you.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno tenerlos acá y poder disfrutar un tango con dos milongueros de barrio. Qué lindo, qué lindo. ¿Patinabas un poquito, Elena? Sí, acá sí, un poco. ¿Un poco, sí? Sí, estoy nerviosa. ¿Sí? ¿Te pones nerviosa? Sí. No, no te tenés que poner nerviosa. No hay problema, no hay problema. Pero igual, le seguimos reiterando, están llamando por teléfono al 4249-7123 y un WhatsApp al 1564-840391. ¿Qué día se festeja el Día del Tango? Ganen las entradas para Che Tango, las entradas para agosto para Bailá, Vení, Volá y el libro Historias de Milonga de Carlitos Bauza. Bueno, quedó nerviosa Elena, me parece. Las cámaras, el brillo, el glamour. Pero no importa, ¿te animás otro tanguito? Hay que bailarlo, lo bailo. Pero más relajada, es más relajada, porque esto es baile de. Este es precalentamiento, pero esto es baile de club, de acá, de la nude, baile de club, ¿tenemos cachirulo, Kela? ¿Qué hacemos? Bueno, vamos ahora, si se nos saca el nervio Elena ahí que lo están mirando los nietos, la familia. Qué lindo tener gente. El otro día decía, hicieron un chiste en Canal 13, un chiste decía el presidente, decía, un metalúrgico es la primera vez que lo ve en persona. El tango, no hay que ser estrella. Así también se baila, Se baila así en el barrio, el profesional, el semiprofesional, y el que lo quiere de corazón. Y le vamos a decir a nuestro querido amigo, nuestro pochoclero estrella. Bueno. Kela, vamos ahí con Cachirulo, dedicado a Héctor y Norma de la Milonga Los Cachirulos, ahí en el Obelisco Tango los días sábado y los martes en el Beso en Río Bamba, en la calle Río Bamba. Vamos con Cachirulo, a disfrutar por favor. Thank you.
qué grande. Se resbaló un poquito de los nervios, pero no importa, no importa. Gracias por venir. Gracias, gracias. Acá tenemos milonguero de barrio de Lanús, que andan por toda la zona, por Darbogué, por todos lados bailando. Agradecidos por... Primero que habían llamado, se habían quedado esa noche. Vino a bailar y no fuimos. La verdad que no fuimos. Él me dijo, está el sorteo, mejor no vamos. Miguel, en nombre de mi esposa y mío, les queremos agradecer la atención que han tenido con nosotros. Es una cosa como si fuéramos de la familia. Muy lindo. Es una cosa muy linda. Así que un saludo para su esposa, para todos los que están acá atrás de cámara. Bueno, eso es todo. La verdad que él se emociona, pues son gente como nosotros, gente como todo el mundo, trabajadora, muy humilde, y eso es lo más importante. Le queremos agradecer y bueno, le queremos reiterar a la gente que nos llame al 4249-7123 o un WhatsApp al 1564-840391 y entra en el sorteo para las entradas de Chitango, de Aníbal Pachano, la entrada de Para Agosto de Bailá, Volá y Vení, de Hugo Mastro Lorenzo, y el libro de Historias de Milonga. Bueno, Kela, ¿con qué seguimos hoy? A ver, vamos a ir a la publicidad. Los que quieran auspiciar, los que quieran pasar su propaganda, le vamos a hacer la propaganda acá al pochoclero oficial de la boutique del tango. Pueden mandar un WhatsApp al 1564-840391. Le quiero decir que la publicidad está muy acorde con el momento. ¿Eh? Muchacho, manden un WhatsApp y pregúntenme a ver cuánto cobramos. Acá no hay ni miles, ni miles, ni miles. Somos atrás de cámara, hay gente trabajando y muy bien, ¿eh? Estamos representados acá en la boutique del tango. Bueno, vamos a la publicidad y nos despedimos de ustedes. Gracias por venir. ¿Eh? Gracias a ustedes. Muy amables, muy cariñosos. Por favor. Son como de la familia. Gracias, ¿eh? Gracias, chicos. Gracias, Miguel, por todo. Vamos a... Salió como...
Hola, buenos días. Hoy 8 de julio, feriado, víspera de nuestro Día Patria de la Independencia, y tenemos una amiga, quiero que salga al aire y que lo conozca todo el mundo. ¿Tu nombre? Mi nombre es Maquela Brizuela. Maquela Brizuela. ¿Dónde estás? ¿Dónde vivís? Vivo en Los Ángeles, en Estados Unidos, hace 25 años. Sí. ¿Y qué estás haciendo aparte de todo tu trabajo en Los Ángeles? Enseño tango y organizo milongas y prácticas. ¿Cómo se llama esa milonga? Se llama Milonga Carmín. ¿Y ahí en Los Ángeles cómo lo han tomado? Es hermoso porque la gente le encanta el tango, se viste bien, elegante, les encanta bailar la música tradicional, no solamente la música nueva o algo, y se enloquecen con el tango y quieren bailar todos los días y quieren quedarse más tiempo. Yo termino a la una y me dicen, no, más. ¿Y qué día tenés la milonga? Son los cuartos viernes de mes. Bueno, para que vean que tenemos de todos los gustos, hemos pasado la semana pasada los amigos bailando en Moscú, en Dinamarca, en Los Ángeles también hay una milonga. Así que bueno, le agradecemos la visita a Maleka Tango. Maquela Tango. Así que para que sepan, entra en internet y la tengo en mi Facebook. Gracias por venir. Muchísimas gracias, Miguel, por darle a conocer mi milonga y por todo lo que haces por el tango. Y aparte le queremos agradecer a ella porque lleva nuestros pantalones de Miguel Mancera Boutique ahí a Estados Unidos. Gracias. De nada, mucho gusto. Sí, buenas noches. Estamos en Junín 543, Miguel Mancera Boutique, y tenemos el agrado, le vamos a presentar a un gran amigo, y si hay uno de los primeros que confió en nosotros, lo vamos a presentar mejor. Sí, buenas noches. ¿Tu nombre? Guillermo Bersins. Chiara Angélica. ¿Dónde tenés la escuela, Guillermo? Y tenemos la escuela en Trieste, cerquita de Venecia, hace 6 años, y es una de las más grandes escuelas que quedó ahora en todo el norte de Italia. ¿Sí? Así que muy bien, llevando siempre los pantalones de Miguel, que la gente aprecia mucho. Grande, Chiara, ¿y cómo te atrapó el tango allá en Italia? Y con el argentino, vi esta argentina. Con esta pinta. Bueno, Guille, ¿cuántos alumnos tenés allá en la escuela? Y tenemos cerca de 200 alumnos. 200 sí, alumnos. Sí, 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 sí. ¿Y ahora volvés una vez por año? Sí, dos veces por año, una semana. Sí, sí, esto sí, también sí. Es para tu familia, que para que le digas que te extrañás. Por claro, claro, claro. Bueno, acá le queríamos agradecer y aparte que conozcan a Guillermo, a Chiara, una divina. Para la boutique del tango, lo volvemos a esperar, que tenga un buen viaje. Siempre nos mandan los alumnos de Trieste, de la escuela. Claro. Así que bueno, queríamos que lo conozca, para toda la gente de TV Clip Digital. Ellos son una pareja que enseñan el tango, están en Italia, tienen mucho respeto por el tango y aman el tango. Así que desde ya muchas qué gracias. Grande, Miguel. Qué grande. Bueno, ahí teníamos los saludos, ya ha pasado nuestro querido amigo Jesús con Elena bailando su par de tangos de barrio, qué alegría, la verdad que alegría. Estamos con el café, las masas que están atrás de cámara, no están de tela, no importa. Bueno, seguimos disfrutando este día en homenaje a todos los amigos, a esos chicos de barrio que dije cuando empecé, a todos los abuelos. Tiene que llamar al 4249-7123 o un WhatsApp al 1564-840391, que estaremos sorteando las entradas de Chetango, las entradas para Bailá, Vení, Volá en agosto en el Galpón de Guevara en Chacarita, y el libro de historia de milonga de nuestro querido amigo Carlitos Bauza. Bueno, antes de pasar al siguiente video, le queremos poner en conocimiento. El 29 de julio, este viernes a las 21 horas, en el ND Ateneo Teatro, en la calle Paraguay, la Juan D'Arienzo, la orquesta
que evoca al querido rey del compás, va a hacer su show. Van a presentar sus últimos tangos para el segundo CD. Vamos a estar presente, ahí viendo la Juan de Arienzo el día viernes, porque somos los que lo auspiciamos. Tenemos la suerte de vestir a esta orquesta de tango que está dando de qué hablar en todo el mundo. Vinieron hace un par de meses de gira y ya están de vuelta acá en Buenos Aires haciendo shows. El show próximo en el ND de Ateneo Teatro en la calle Paraguay. El Rey del Compás, a 40 años de su desaparición. Pero sigue vigente su arte, toda su música que nos dejó acá el querido Juan de Arienzo. Bueno, una alegría enorme, porque son músicos con mucho respeto al tango. No se olviden, tienen que llamar al 4249-7123 o el WhatsApp al 1564-840391 para el sorteo que vamos a hacer en breves minutos. Para que se pongan en clima, que el día viernes está la Juan de Arienzo ahí, como le dije, el 29 de julio a las 21 horas, vamos a ver justamente la Juan de Arienzo en Nápoles con nuestro tema, que es la cortina de este programa. Un tema que a más de uno, Jesús, sacan viruta al piso, Elena, En Nápoles, la Juan de Arienzo, este es el rey. Ho usato la frase del principe cubano del Chanticleer, però ho cercato un altro modo, ma me corda il Chanticleer non hay nada. E quindi aquí estando Reyes del Compás, la orquesta típica de la Juan de Arienzo más grande que nunca. Thank you.
La boutique del tango está, por supuesto, acá en Junín 543, Miguel Mancera Boutique, quien les habla ya me conoce. Bueno, y tengo la satisfacción de presentar a ese amigo que en el primer programa me dijo: qué mal tipo que sos, Miguel, porque no vestino no vas a ver. Por culpa de este muchacho estoy en el tango, o el tango me descubrió. Y tuvieron la suerte de ganar algo y lo vamos a entrevistar. Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Tu nombre? Luciano Cáceres. Cáceres, se me quiere escapar. ¿Tu nombre? Karen Di Giovanni. Esos son los primeros amigos de Zárate y del mundo del tango que tuve. ¿Qué ganaron, Luciano? Ganamos la preliminar de Villa Constitución, provincia de Santa Fe, tango escenario. ¿Y ahora dónde vamos a bailar? A la semifinal del Mundial de Tango. Bueno, aparte de eso, no solamente bailaron ahí, ganaron en Villa Constitución, ¿dónde fueron de gira? Lo voy a decir, Karen. Nos fuimos a Ecuador, estuvimos en Quito y en Guayaquil. ¿Qué tal? Espectacular, la gente espectacular, un lujo, y re agradecidos porque fue una experiencia nueva, que la pasamos muy bien. Perfecto. Y como si fuera poco, ¿tienen una escuela dónde? En Zárate. Tenemos la compañía municipal de tango de Zárate y, bueno, y taller municipal también, que damos clases para todas las edades. Bueno, si hay culpables que estén en el tango, acá lo tienen. Luciano Cáceres y Karen Di Giovanni. Seguimos con la boutique. Qué lindo toda esa gente amiga, ¿eh? Que nosotros estamos conmemorando el Día del Amigo y el Día de los Abuelos. Bueno, ya hicimos el sorteo y tenemos los ganadores que lo vamos a llamar. Y por favor, si no nos comunicamos, me pueden llamar al celular 1564-840391 o me dejan un mensaje. En algún momento seguro que le voy a contestar. Bueno, el ganador para las entradas de agosto de Bailá, Vení, Volá, que está trabajando Hugo Mastro Lorenzo y Agustina Viñón y Hugo Gómez, es para Roberto de Avellaneda. 205 es su número de DNI. El ganador para las entradas de Chitango para la semana que viene es Carlos de Lanús, 896. Y el libro Historias de Milonga, de nuestro querido amigo Carlos Hipólito Bouza, es Susana Bravo, 488. Lo voy a estar poniendo en el Facebook, en Miguel Mancera Boutique. Acuérdense de entrar ahí, darle un me gusta, y vamos a darle toda la información, y lo vamos a estar llamando. Si no nos comunicamos, le reitero, al 1564-840391, me pueden llamar para ver cómo coordinamos para que vayan al espectáculo. Y si quieren publicitar, también me mandan un mensaje o me llaman. Tenemos muy buena tarifa para auspiciar, este momento que nos tenemos que ayudar entre todos. Bueno, se termina el programa. Otro miércoles en vivo. Le quiero agradecer, pero a todos, a la gente de internet que nos mandó saludos, al Facebook. También, así como ganó Roberto Avellaneda, le quiero mandar a saludos y agradecerle a Norma de Barracas, que llamó para el sorteo, para Jorge de Lavallol, para la señora Paula Tapia. Paulita querida, un abrazo grande, amigo de corazón ahí. Formaron una hermosa familia con nuestro querido amigo Marcelo González. La verdad, un gusto, un honor ser amigo de ustedes. Mabel de Avellaneda también llamó. A toda esa gente y, por supuesto, a Susana Bravo, que ganó el libro de Carlitos Bouza, le queremos agradecer. Se terminó el programa. Tuvimos de todo. Acuérdense que la semana que viene, por acá, por TV Clip Digital, a las 21:30 en vivo, Dios mediante, estaremos acá con la boutique del tango. Como siempre, agradecer. Agradecer a la vida. Hay que agradecer a la vida. Hay que pedir por Aquiles, que lo tenemos en el Hospital Garrahan. Vamos, Aquiles, todavía, que tenés un nombre con mucha fuerza. Y a esa abuela que está peleando al lado de ese nieto, la mayor de las fuerzas. Agradecer a todos. Tuvimos la oportunidad de homenajear a los amigos.
Y vuelvo a reiterar, a esa barra de hace más de 20 años que están en el barco, que los vi crecer, es más que un orgullo ver gente que son de bien, gente trabajadora, gente que se reúne en fin de semana, que se están mandando mensajes a ver cómo están los hijos, los chicos que van creciendo. Cuando uno ve esa generación que va creciendo y son hombres y mujeres de bien, está todo más que bien. Los dejamos, le agradecemos, y la semana que viene vamos a estar acá, en la boutique del tango, Dios mediante, disfrutando de esos tangos que vos alguna vez tenés ganas de escuchar. Gracias y buenas noches.